buenos días a todos que se conectan a nosotros vía live stream en Facebook. Dar la bienvenida a todos, especialmente a los que se unen por medio de esta transmisión, que recordarles de que pueden poner sus intenciones en sus comentarios en el Facebook, y están puestos sobre aquí en el altar, que se transmite en mi teléfono, y así podemos orar por todas sus intenciones, sus necesidades, sus inquietudes, sus preocupaciones y su oración. También quiero dar la bienvenida a la parroquia de Santa Águeda, en Miami, Florida, a todos nuestros hermanos que se unen a nosotros en esta transmisión desde Europa, España, Italia, Alemania. Sé que he tenido comentarios de ellos, de todos los Estados Unidos, Canadá, y también de Centroamérica y Sudamérica, que nos unimos a todos ustedes en oración hoy, celebrando la Eucaristía. Hoy es el día de San Isidro Labrador, el patrón de Madrid. Queremos saludar a los madrileños y orar por España, de una manera también especial en su fiesta, este es su santo, pidiéndole de que así como era labrador de la tierra y surgían muchas cosas en su vida por bendición de Dios, que interceda también por nosotros en el mundo entero, por cada uno de nosotros, especialmente en esta pandemia. Las intenciones de la misa de hoy son por las almas de Ana Mariño, diácono Pedro Calvo, por Juana Méndez, por los difuntos de la familia Karim Conrado, Silvia Sáez, y por la salud del joven Brian Manuel Fernández. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Para celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, que en la humildad y sencillez de San Isidro Labrador nos dejaste un ejemplo de vida oculta con Cristo en ti, concédenos que el trabajo de cada día humanice nuestro mundo y sea también una plegaria de alabanza a tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, varones prominentes en la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía: nosotros los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo. Enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras, hemos decidido de común acuerdo elegir a dos varones y enviárselos, en compañía de nuestros amados hermanos Pablo y Bernabé, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos pues a Judas y Silas, quienes les transmitirán de viva voz lo siguiente: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias, a saber, que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán bien. Los saludamos. Los enviados se despidieron y cuando llegaron a Antioquía, reunieron a la comunidad cristiana y les entregaron la carta.
Al leer aquellas palabras alentadoras, todos se llenaron de júbilo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: alabemos y cantemos al Señor, aleluya. Alabemos y cantemos al Señor, aleluya. Dispuesto está mi corazón, Dios mío, para cantar tus alabanzas. Despiértate, alma mía, despiértense mi cítara y mi arpa, antes de que despunte el alba. Alabemos y cantemos al Señor, aleluya. Tocaré para ti ante las naciones, te alabaré, Señor, entre los pueblos, pues la lealtad hasta las nubes llega y tu amor es más grande que los cielos. Levántate, Señor, en las alturas y llena con tu gloria al mundo entero. Alabemos y cantemos al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya. A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquellos días, Jesús dijo a sus discípulos: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A ustedes les llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien les ha elegido y les ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio de Juan, del capítulo 15, un poquito antes de este Evangelio, es la historia de los sarmientos. O sea, yo soy el sarmiento, donde el Señor dice de que no se puede estar separado de Él. Pero hay una frase en Juan 15, 7, que dice muy claro, y es algo que debemos de tomar muy a pecho. Dice: sin mí no pueden hacer nada. Jesús es el amor encarnado del Padre. Y sin amor no se puede hacer nada. No se puede vivir en paz. No puede haber justicia. No se puede vivir la verdad objetiva, no subjetiva. El amor es el centro, el corazón de Dios. Es lo cual ha motivado a Dios para mandarnos a Jesús como camino, verdad y vida, para mandarnos a Jesús como ejemplo y como su palabra a hablarnos al corazón. Dios ha decidido encarnarse y hacerse uno de nosotros para hablarnos de nuestra propia humanidad, nuestro propio lenguaje. Y lo básico del Señor, que Él resume todo, los profetas, la ley, lo antiguo, en una sola alianza: amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma, y amar al prójimo como a ti mismo. Hablando del amor, es una palabrita que está bastante gastada en nuestra sociedad. La hemos diluido, mejor dicho, como que la hemos puesto en un nivel donde tiene un significado que ha perdido profundidad. Porque el amor muchas veces lo tomamos como un montón de sentimientos y emociones, como algo que me hace sentir bien, como algo que me hace pensar bien, como algo de que me motiva, me llena de emociones y me saca las lágrimas o me alegra profundamente. Esas son consecuencias del amor. El amor es una raíz más profunda. Siempre lo he definido el amor como una actitud positiva de vida para con el otro. Y esto es lo que Jesús nos quiere dar a entender hoy en el Evangelio. Es una actitud que nace desde adentro. No se puede amar superficialmente, porque eso es sentimentalismo.
No se puede decir de que uno quiere a la otra persona haciendo lo contrario que va contra el amor. El Señor dice tres veces hoy, este es mi mandamiento, yo les mando. Y al final dice, esto es lo que yo les mando. Dios no viene a suplicarnos, a decirnos, ¿saben qué? Si quieres es una opción, si es tu deseo, tu interés, escógelo, si no, descártalo. No, porque el Señor sabe que la vida humana está basada y enraizada en que pueda subsistir y sobrevivir y mantenerse y desarrollarse una humanidad con buenos frutos, basada nada más en el amor. No en un montón de sentimientos y emociones, sino que una actitud positiva de vida para con el otro. ¿Qué quiero decir con esto? Las actitudes de las personas no nacen de afuera, nacen de adentro. Hay veces que en la casa, cuando estamos en la casa, ustedes están en su casa y por la mañana se levanta sus familiares y uno le dice al otro, buenos días, y el otro dice, y se lo come a grito, dice, y uno dice, este se levantó con actitud hoy, que es una acción interna que nace de adentro. Pero el amor es algo diferente, el amor es algo que nace de adentro. Positivo quiere decir que edifica, que construye, que restaura, que renueva, que da nuevas oportunidades, que es capaz de perdonar, de renovar, de dar nuevos chances. El amor es una actitud positiva que da buenos frutos, que produce buenos frutos no solo en mí, sino que en el otro. De vida quiere decir que es constante, que debe de ser perenne nuestra realidad, de que tenemos que tener esa actitud, porque es la única actitud que va a traer paz al corazón y va a crear paz en los demás. Actitud de vida para con el otro. Tiene que tener un recipiente. No puede ser tirarlo al aire nada más. Y el recipiente tiene que ser una persona humana, para humanizar a la persona, que reconoce su humanidad. El Señor dice hoy, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Esa frase está, que tiene una profundidad increíble, pero a la vez, si lo pensamos, es bien sencilla. Como yo les he amado. Y eso cada quien tiene que responder. ¿Cómo yo he experimentado el amor de Jesús en mi vida? Si no ha experimentado nada, no es capaz de amar. Porque San Juan va a decir también, ¿cómo es posible que digas que amas a Dios y odias a tu hermano? Eres un mentiroso. Porque el amor es una actitud positiva de vida para con el otro. Dice, por eso, como yo les he amado, Jesús ha amado haciendo el bien, perdonando, restaurando, siendo fuente de vida, siendo fuente de caridad, siendo fuente de humanidad. Ha roto las barreras que impiden a la humanidad realmente desarrollarse y que se le respeten sus derechos y que se actúe con justicia para con ellos. Dice, nadie tiene más amor grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Como diciendo Jesús, ¿quién va a dar la vida por ustedes? Soy yo el que he dado la vida por ustedes. ¿Por qué? Porque les amo con una profundidad más allá de su imaginación. Si hacen lo que yo les mando, ustedes son mis amigos. Yo no les llamo siervos o esclavos. Mucha gente se consideraba esclavos de reyes. Dios no. Dios ha venido a ponerse en nuestra carne humilde, humildemente despojándose de todo, para elevar nuestra humanidad, para elevar nuestro valor, para enseñarnos una vez más lo que la humanidad vale ante los ojos de Dios, porque es fruto de sus manos, es barro en las manos del alfarero. A ustedes los llamo amigos, dice. La amistad está sobre todo. Un buen amigo no le hace daño a otro. Un buen amigo no toma ventaja del otro para beneficiarse solo. Un buen amigo no abusa del otro. Un buen amigo es aquel que construye y que se relaciona. Y aunque esté a distancia, siempre piensa en esa persona. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien les ha elegido y les he destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Soy yo quien dio el primer paso hacia ustedes. Ustedes no han hecho nada para merecer de que Dios me haya mandado a mí. Es Dios quien ha dado el primer paso porque les ama. No somos buenos porque amamos a Dios, somos buenos porque Dios nos ama. De modo que lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Y al final deja un rotundo mandato, que esto está basado en la obediencia. Y la obediencia a la voluntad de Dios es el mejor camino, es la mejor vida y es la mejor verdad. Dice que se amen los unos a los otros. No se amen a sí mismos, porque el amor está en darlo, se recibe. Como decía San Francisco, hoy en la fiesta de San Isidro Labrador, un hombre humilde
Fue exiliado por los musulmanes cuando tomaron Madrid. Lo sacaron y después volvió a su tierra otra vez y trabajaba el campo. Hasta sus compañeros le tenían envidia porque se iba a misa y se iba a rezar en el medio del trabajo. Pero su trabajo siempre produjo mucho fruto. Cuando le ponían las quejas a su patrón y veían el trabajo de Isidro, veían que producía el doble de todos los que se quedaban trabajando. Pues el que se acerca a Dios como Isidro es capaz de trabajar la tierra humana del otro y producir doble fruto que el que no y el que deshumaniza y el que hace daño. Recordemos en esta mañana pedirle a San Isidro que así como experimentó la gracia de Dios, su protección, aun cuando su hijo cayó en un pozo que no hallaban qué hacer, él y su mujer se arrodillaron y rezaron y el agua del pozo empezó a crecer y sacaron al hijo y pudieron lograr salvar al muchacho. ¿Por qué? Por su fe. Hagamos y pidamos que San Isidro haga sacar las aguas de la salvación para que a nosotros nos cure de esta pandemia y nos encuentre realmente en el amor que nos tenemos unos a otros la solución a ser más humanos y a ser más humildes. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y le presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y le presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de mis manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones y al recibir en oblación de este sacrificio espiritual en la fiesta que hoy celebramos, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos en este momento en la misa a nuestros hermanos que han puesto sus intenciones sobre el altar, los que han fallecido por esta pandemia, nuestros familiares personales, o sea, que han fallecido, que están en la presencia del Señor, por su alma, por Ana Mariño, el diácono Pedro Calvo, Juana Méndez, por los difuntos de la familia Karim Conrad, Silvia Sáez, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, San Isidro Labrador, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Esto es lo que yo les mando, que se amen unos a otros. Este es Jesús, el Hijo de María. Es el Cordero que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Es el momento de la comunión, donde nuestro corazón ansía la presencia del Señor, no solo en la hostia, su cuerpo y su sangre, sino que también en su palabra.
Nuestros hogares son iglesia doméstica. Cristo no está ausente, Cristo está presente en nuestra vida. Nos habla y nos acompaña. Nos da fortaleza. Esa capacidad que tenemos de amar es porque nos han amado un día y porque Dios ha mostrado su amor. Dios se muestra como amor a través de la buena obra que yo hago, del bien que le hago al otro. Dios se hace presente en tu amor a tus hijos, en el amor de los hijos a sus padres, a sus abuelos, a sus primos, a sus parientes y a la humanidad. Quien no tiene amor y no siente amor, se está perdiendo de experimentar lo mejor de la vida. Por eso, al recibir al Señor en su palabra y en nuestro hogar espiritualmente y su presencia, que es real, pidamos al Señor que aumente nuestra capacidad de entender lo que es el amor. Su presencia es un acto grandísimo, una muestra profunda y clara de que Dios ama a la humanidad, que Dios nos quiere más allá de nuestra imaginación. Todas las intenciones que hemos tenido aquí en los comentarios del Facebook y en de YouTube, también el Señor las escucha, el Señor las mira. El Señor sabe nuestro y conoce nuestro corazón. Conocer quiere decir amar. O sea, Él sabe cómo estamos y de qué estamos hechos porque Él nos hizo. En sus manos ponemos nuestras inquietudes, nuestras tragedias, nuestros dolores, nuestras enfermedades y nuestras preocupaciones, para que, sintiéndonos amados, ese sea el motor que nos dé fortaleza para salir de cualquier crisis, especialmente de esta. Amén. Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición final, agradecerles su apoyo con su oración aquí a nuestra parroquia y también su apoyo económico, que es muy necesario. Apoyen a sus parroquias. Si esta no es su parroquia y usted ha sintonizado esta misa, no deje a su sacerdote solo. Todos necesitamos un poco de su oración y también de su apoyo financiero. Aquí en la parroquia de Santa Águeda lo puede hacer a través de Facebook. Hay un link, hay una conexión donde puede usted donar. Y también agradecer a las personas que vienen y que nos lo mandan por correo y que vienen a la oficina, que está abierta de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Dios los bendiga. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. La misa ha terminado, podemos irnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.